Todo comenzó en ausencia y silencio. Servidores satélites en el vacío profundo que se encontraban allí durante siglos, de repente dejaron de funcionar. Las balizas astropáticas salpicadas por los bordes de los sectores Asmodeus y Morpheum en el Segmentum Pacificus se apagaron una tras otra, como si una tinta oscura se extendiera lentamente por el mapa del vacío para ocultar una luz psíquica resplandeciente tras otra. Al principio, los fenómenos pasaron desapercibidos, incluso para los mandos de los sectores Asmodeus y Morpheus. Había innumerables razones por las que las estaciones y las colonias periféricas podían perder la comunicación. Desde el mal funcionamiento de equipos mundanos hasta las tormentas solares. La burocracia imperial, como ya todos sabemos, es un edificio vasto y chirriante. Valoraba mucho más el protocolo que la iniciativa individual, y sus tiempos de respuesta oscilaban entre lentos y glaciales. No había habido llamadas de socorro, ni noticias de piratas, ni de esenios merodeadores, ni de ninguna de las innumerables amenazas que podrían acechar y destruir a un mundo imperial. Por lo tanto, la ausencia de amenazas significaba que no había amenazas a las que responder. El silencio reinante pasó peligrosamente desapercibido. Para la mirada de adeptos de las vastas salas de los Scriptorum de los subsectores vecinos, la ausencia de noticias de los sistemas planetarios periféricos solo significaba que su montañosa y monótona carga de trabajo había disminuido un ápice. Entre el interminable traqueteo de las teclas, el arañazo de las plumas y el golpeteo de los sellos automáticos, no había tiempo ni ganas de reflexionar sobre causas o efectos. El sector Asmodeus ya estaba lidiando con un Wagorko, así que en medio del enorme espacio y de los interminables y múltiples afanes de la humanidad, la lenta propagación de las zonas oscuras pasó desapercibida durante mucho más tiempo del que debería. Cuando llegó la revelación, lo hizo en medio de una cascada de horror que ni los señores más obtusos pudieron ignorar. La amenaza se había acercado a un sistema importante y los signos de su aparición eran ineludibles. La mitad del mando del sector Morpheo fue abatido después de que el alto astrópata Gideoth recibiera una avalancha de llamadas de socorro astropáticas, retrasadas que sobrecargaron su mente. Inundado de terrores y dolor, las visiones mensajes se manifestaron como una masa reptante de zarcillos, garras y rostros chillones que salieron de él como un ala de mosca de su capullo. El conducto, nombre por el cual llaman a un astrópata, perdió el control e hizo una carnicería entre los dignatarios reunidos y el personal del Monitorum antes de ser físicamente desterrado. Mientras tanto, los oficiales del Astra Militarum en el subsector Bayroth reportaron un súbito cese de los asaltos de los Pieles Verdes en contra de sus asediadas defensas. Según un general, la sensación que daba es que de repente los orcos se habían quedado sin refuerzos, a los cuales tirar a los sangrientos campos de batalla. Lo cierto es que la causa de este respiro momentáneo por parte de los orcos pronto estaría más que claro. El descanso que se habían tomado de repente se convirtió en horror, pues cada uno de los mundos del subsector Bayroth, que se habían defendido tenazmente de los Pieles Verdes, fueron aniquilados y sobrepasados por los tiránidos. El sistema de fábricas de Tektros y el cúmulo de Trinary Reach fueron atacados ferozmente, el primero por una alianza de guerra renegada y el segundo por una flota de las Ligas de los Votan, en busca de alimentos, combustible y materias primas. Los refuerzos imperiales se reunieron en un sistema vacío, por supuesto, con un retraso importante. Sin embargo, las misivas triunfantes de esos sistemas vacilaron y se silenciaron poco después, cuando la sombra de la disformidad se asentó sobre ellos. Por ejemplo, las estaciones mineras de las estrellas Aratus, los 10 mundos dorados del cinturón de Mytholian, los macropuertos de vacío de Templum II y Getsemanax informaban de crecientes mareas de refugiados que se derramaban desde el espacio disforme a bordo de naves abarrotadas y gravemente dañadas. De hecho,
Se cuenta que algunas de esas naves se partieron en miles de pedazos durante la traslación al espacio disforme. Algunas mostraban signos de daños catastróficos causados aparentemente por ácidos o por el agarre aplastante de enormes tentáculos y garras. Y entonces, por cada nave cargada de víctimas incoherentes llegaba otra nave imperial cuyos ocupantes conservaban la disciplina y la cordura para informar de lo que habían visto. Estos supervivientes hablaron de colosales flotas tiránidas que surgían del vacío interestelar como enjambres. Con la disformidad totalmente alterada, el pánico se comenzó a extender no solamente entre la población civil, sino entre incluso astrópatas y los navegantes, que se volvieron locos o sufrieron catastróficos daños mentales y físicos. Poco a poco fue surgiendo una imagen que infundía pavor a los mandos imperiales lo suficientemente situados como para verla. Dos nuevos y colosales tentáculos de la flota Leviatán habían invadido el espacio imperial. Sus ataques aparentemente estaban coordinados. Uno de los tentáculos recibió el nombre de Nautilum, mientras que el otro fue bautizado como Prometor. Cada vez era más evidente que ambos tentáculos tiránidos que se habían introducido en el plano galáctico habían cambiado de rumbo y avanzaban en paralelo hacia el este galáctico. Era una ruta que, si no se alteraba o detenía, les llevaría a las afueras del propio segmentum solar. Y finalmente, en el peor de los casos, en el portal mismo de la Sagrada Terra. Al menos eso se conjeturaba. La distancia entre los sistemas humanos asentados, la naturaleza totalmente alienada e inefable de los tiránidos, la dificultad de reunir y recuperar información fiable de los mundos invadidos por los rapaces alienígenas y su asfixiante señal psíquica. Todo ello se combinó para hacer de la certeza un bien escaso durante la primera fase de la embestida tiránida. Con pocos datos concretos en los que basarse, las respuestas de las autoridades imperiales fueron dispares. Algunos gobernadores planetarios pusieron a sus ejércitos en alerta máxima, ordenando que se levantaran las defensas, se cavaran trincheras y se enviaran refuerzos para reforzar sus líneas. Sin embargo, por cada uno de estos incondicionales había otro que abandonaba su mundo a bordo de doradas barcazas de vacío, huyendo con sus riquezas y dejando a su pueblo sumido en el pánico. Algunas fuerzas imperiales, entre las que destacaban los marines espaciales y las flotas de la Armada Imperial, intentaron atacar a los tiránidos que avanzaban, comprendiendo el verdadero horror de su desventaja numérica, solo después de haberse comprometido en la batalla. Cientos de miles de historias de heroísmo y tragedia, crueldad, insensatez y valentía desinteresada se sucedieron en los sistemas que se encontraban en el camino de los tiránidos. La verdad es que solo unos pocos de ellos serían registrados o recordados, ya que todos desaparecieron bajo la lenta programación de la sombra del ataque tiránido. Sin embargo, hubo agentes imperiales con la perspectiva suficiente para comprender la naturaleza de la amenaza y los poderes para hacer algo al respecto. Los Adeptus Custodes son los mejores guerreros del Imperio. Con base en el Palacio del Emperador en la Sagrada Terra, es su deber proteger el mundo del trono y al Maestro de la Humanidad. Cada custodio está totalmente dedicado a su objetivo, comprometiendo todos sus pensamientos y acciones incluso después de que el paso de los siglos comience a atrofiar gradualmente sus habilidades sobrehumanas. Envolviéndose en los mantos de la sombra, desapareciendo en la miriada de portales del Imperio, se convierten en los ojos del emperador. Siempre están atentos a las amenazas en desarrollo. Algunos de los ojos del emperador mantienen contacto entre sí, intercambiando misivas periódicas. Otros desarrollan redes de fieles agentes que amplían los límites de su mirada. Algunos permanecen dentro de los sistemas del segmentum solar, mientras que otros se alejan cada vez más del mundo trono, en busca de peligros que, si no se controlan, podrían llegar a amenazar el corazón del imperio. Fue estos últimos que una advertencia coherente llegó por primera vez, no solo al segmentum solar, sino a la propia Terra.
Mientras todo esto ocurría, una fragata de la Armada Imperial, llamada el Piñón, llegó a Terra. Haciendo caso omiso de las rutas espaciales establecidas, se dirigió hacia el puerto espacial de la Puerta del León y fue rápidamente desafiado por más de una veintena de plataformas de defensa orbital y acorazados. En respuesta, el Piñón emitió códigos de identificación con un nivel de autorización tan astronómicamente alto que todos aquellos que lo procesaron fueron posteriormente lobotomizados y reutilizados como sirvientes para mantenerlos en secreto. Y en este punto de la narración me encantaría hacer una breve pausa para hablar de ese impresionante y siniestro hecho que acabamos de escuchar. Los códigos transmitidos fueron de un nivel tan alto, tan potente, que todos los que escucharon y lo leyeron automáticamente después fueron convertidos en nada más que servidores. Una muestra más de lo loco y radical que es el Imperio al momento de salvaguardar sus secretos. Esto, obviamente, es algo que además se ve incrementado por el hecho de que fue en la propia Terra, y que, como ya sabemos, en el planeta cuna de la humanidad los protocolos son un poco más radicales. Pero sigamos. Poco después de emitir los códigos, la resistencia al avance del Piñón desapareció de inmediato. Un corredor de emergencia fue despejado a través del denso tráfico orbital por los monitores de defensa, que obviamente detuvieron sus baterías de defensa de lanzar un ataque. Ya saben, por la penalización que suponía obstruir al paso del Piñón. Solo tres pasajeros desembarcaron de la fragata, cuyo capitán había forzado al máximo sus motores y matado a muchos de sus tripulantes en su prisa para llegar a la Sagrada Terra. Los tres eran ojos del emperador. No les importaban las vidas gastadas para acelerar su regreso al mundo trono. Lo único que les importaba era conseguir una audiencia inmediata con el capitán general Trajan Valoris, el maestro de los Adeptus Custodes, y al único al quien entregarían sus advertencias. Valoris mantenía sus propias redes de informantes y ya tenían indicios de esta nueva oscuridad que se extendía en el oeste. Lo que sus camaradas le contaban ahora sobre los tentáculos Nautilon y Prometor no hacía más que confirmar su suposición más oscura. Como custodio principal, la palabra de Valoris tenía mucho peso entre los demás altos señores que gobernaban el imperio junto a él en nombre del emperador. No perdió tiempo en solicitar a ese organismo una respuesta adecuada e inmediata. Al principio, Valoris se enfrentó a la politiquería y el cinismo. Estos exigieron saber qué garantías había de que las amenazas fueran tan graves como se decía. Porque no habían llegado a Terra claras advertencias astropáticas a través de los canales adecuados, sino estos mensajeros. ¿Qué esperaba Valoris que hicieran los altos señores de Terra, cuando fuerzas tan vastas ya se habían comprometido con la cruzada de Gilliman? Algunas de las preguntas se debían a la obstinación al miedo, otras al deseo de obtener ventajas políticas. Valoris rechazó algunas, acalló otras y pronto convenció a un número suficiente de gobernantes del imperio de la amenaza que representaban sus súplicas. Poco a poco, comenzaron las colosales movilizaciones de tropas y materiales que serían esenciales para librar esta última guerra tiránida. Sin embargo, no solo sería una batalla de defensa y desgaste. Valoris y otros como él no se conformaban con sentarse tras las almenas y esperar a que la oscuridad alcanzara sus murallas. Se sabe que muchos de los cientos de miles de regimientos de la Astra Militarum respondieron el llamado para formar el grueso de las defensas del imperio contra la nueva amenaza tiránida. Muchos de estos regimientos fueron extraídos de zonas de guerra menos importantes y tenían que ser reabastecidos y reforzados antes de ser declarados capaces de hacerle frente al nuevo peligro. Otros fueron reunidos y creados casi que con las uñas, haciendo incluso reclutaciones forzosas para poder cumplir los números y cuotas que se necesitaban. A estos se les dio el entrenamiento solamente necesario para ser soldados que fuesen medianamente efectivos al momento de combatir a los tiránidos. Las naves comenzaron a moverse de sectores en sectores, mientras éstas sufrían los peligros de la turbulenta disformidad. Además, eran asediadas por piratas o simplemente desaparecían. Todo esto ocurría al mismo tiempo que Nautilon y Prometor se acercaban cada vez más. Sin embargo, otras fuerzas más élite pudieron reaccionar con mayor prontitud. Fuerzas de ataque de los Adeptus Astartes, misiones enteras de las Hermanas de Batalla,
Casas de Caballeros, el Adeptus Mechanicus, entre otras. Todas estas fuerzas querían contraatacar a la amenaza tiránida en vez de sencillamente quedarse en una posición defensiva que a nadie ayudaría. La mayoría de flotas fueron organizadas en algo conocido como los filos solares, que no llevaban más que 3 naves de guerra. Estas eran puestas bajo el cargo de los antiguos héroes que ya habían luchado en contra de las amenazas tiránidas en anteriores ocasiones. Debido a la escasez de información sobre la disposición y los objetivos de los tiránidos, los filos solares gozaban de una enorme autonomía. Además de asignárseles uno u otro de los tentáculos para atacar, se confiaba en ellos para evaluar la situación en el frente y reaccionar en consecuencia. Se esperaba que su escasa mano de obra, su gran movilidad y sus guerreros especializados les permitieran moverse con rapidez y llevar a cabo una guerra de asalto y huida contra los tiránidos en masa, donde las formaciones militares más grandes, pero más difíciles de manejar, podrían quedar atrapadas entre los cúmulos de tiránidos. Los filos solares ciertamente llevaban héroes de leyenda consigo. En otras ocasiones, los filos eran liderados por los vigilantes de la muerte, así como canonesas de la Adepta Sororitas, o altos nobles de las casas de caballeros imperiales. El convento principal en Terra, de hecho, se dio a varias de sus canonesas de las órdenes del Cáliz de Ébano, la Rosa Ensangrentada o el Corazón Ardiente. Y de todas las fuerzas en los filos solares, las de las Hermanas de Batalla probaron ser las más fanáticas y las más numerosas, repletas además de una miriada de fanáticos que deseaban morir en combate en nombre del Dios Emperador de la Humanidad. Incluso Trajan Valoris y un número considerable de custodios tomaron el mando de varios filos solares y se arrojaron a la defensa del Imperio y del Emperador de la Humanidad en su momento más oscuro. En medio de ceremonias y fanfarria, una oleada tras otra de los filos solares fueron partiendo desde el núcleo del sistema solar. Estas se hundieron rápidamente en la disformidad con la determinación de cumplir su misión y propósito a cualquier costo. La mayoría de estas flotas, alimentadas con el combustible que era eliminar a la raza Xeno, que amenazaba no solo a los dominios del emperador, sino al propio emperador de la humanidad. Fue así como muchos de los filos solares emergieron en zonas de pesadilla, impávidos ante los horrores biológicos y las escenas catastróficas. La gran mayoría de los filos solares confrontaron a los tiránidos. Cierto es que todos esperaban que los filos solares destrozaran el ataque tiránido. Después de todo, la flor y nata de las mejores fuerzas de la humanidad tenían que matar a los monstruosos seres, como los héroes de leyenda que eran. Exteriormente, el Lord Solar Leontus y sus consejeros eran tan belicosos como cualquiera en este asunto. A puertas cerradas, sin embargo, aconsejaban pragmatismo antes que esperanza. Daban la bienvenida a las victorias que pudieran obtener de los filos solares, pero en el caso de que las flotas disidentes tiránidas siguieran avanzando hacia el corazón del segmentum solar, consideraban que debía existir un plan de respaldo. Aunque la inteligencia era definitivamente vaga al respecto, Leontus y su personal de mayor confianza comenzaron a trabajar en hipótesis de las posibles ubicaciones y proyecciones de los tentáculos Nautilum y Prometor. Basados en esto, identificaron múltiples regiones del espacio, donde los tentáculos podrían presionar y avanzar si no eran detenidos. Después de analizar montañas de información, informes inquisitoriales y predicciones estratégicas, Leontus comenzó a designar uno a uno los conocidos mundos anclas. Cada uno de estos mundos se encontraba en una importante ruta de tránsito disforme que, en la medida de lo posible, seguía siendo una ruta rápida y relativamente estable hacia el oeste galáctico. Tales canales no eran importantes para los tiránidos, pero serían rutas cruciales de maniobra y reabastecimiento para los ejércitos imperiales encargados de detener el avance de los asquerosos Xenos. Cada mundo ocupaba no solo un sistema planetario, sino también un subsector completo, notable por su red logística y militar imperial estable. Cada uno servía como una fortaleza indomable desde la cual apoyar a los filos solares y canalizar el poder de la Guardia Imperial hacia la lucha en curso. En resumen, anclarían los esfuerzos imperiales en lo que ahora se describía como la Cuarta Guerra Tiránida de la Humanidad. Los mundos que cumplían con todos los criterios eran extremadamente raros,
requerían una gran cantidad de hallazgos y para cuando eran designados, la primera ola inmensa de las fuerzas de la Guardia Imperial y la Armada Imperial estaba lista para partir. Constelaciones de naves de guerra imperiales se adentraron en la vorágine de la disformidad, liderada por la colosal estación de batalla de los puños imperiales conocida como la Falange, o Phalanx en inglés. La nave más rápida y segura de todas transportó al Lord Solar Cleontus y su vasto equipo de mando, así como una fuerza considerable de marines espaciales a través del Imperio hacia el mundo ancla más formidable de todos, el planeta Sanctum en el subsector Bastior. Y creo que hasta aquí podemos dejar la primera parte, no sin antes recomendarte ahora mismo que vayas a ver el short que subí tanto acá en YouTube como en todas las redes sociales sobre el Lord Solar Cleontus, que explica quién es él y cuáles son sus motivaciones. Dicho todo lo anterior, te veo en la segunda parte. Sígueme para más contenido y recuerda que esto fue El Rincón de Marco. ¡Chao!